Como le dije recién ahí, gracias a Dios se pudo arrancar ganando, que es importantísimo, y para trabajar más tranquilo en la semana. Trabajamos 2 meses a full, calladito, trabajando bien, y yo creo que quedó demostrado que así no estamos al 100% en lo físico, le jugamos de igual a igual, bien parado en todas las líneas, y gracias a Dios nos llevamos 3 puntos para casa. Rubén, ¿pensaba que en algún momento se le escapaba el partido cuando San Martín embatía y usted solamente jugaban de contragolpe? Sí, en el segundo tiempo ellos manejaron casi toda la pelota. Tuvieron la más clara, yo creo, pero bueno, gracias a Dios, en una jugada se la tiró Bruno, se pudo escapar y le da la victoria al equipo que, como te digo, es importantísimo empezar ganando. Pudiste aguantar muchísimo, ¿no? Tenga menos de marca y sentiste por ahí la presión también de Almada. Sí, ese es más que todo mi juego, aguantar y ahí en el área hacer lo más peligroso. Así que, bueno, estoy muy contento con la gente acá de Municipal que me trató bien desde el primer día. Y esto se lo doy con mi familia, que gracias a Dios es que me sigue aguantando día a día y así los tenga lejos, sé que están acá conmigo, así que se lo quiero dedicar a mi vieja y a mi vieja que seguro van a estar contentísimos. ¿De dónde venís, Rubén Adila María? Estuve en Trinidad San Juan la última temporada, Federal B. Así que bueno, vamos a tratar lo mejor y ojalá que sigamos por esta senda, que es importantísima. Exacto, para salir recién ustedes ascienden, así que para levantar el promedio, ¿no? Sí, yo lo dije el primer día que vine acá, el promedio no me interesa, o sea, vengo a salir campeón y es el objetivo que hemos puesto. En los partidos se irá dando para qué estamos. Si me preguntas hoy, te digo que estamos para salir campeón, pero falta mucho, así Falta que mucho. hay que seguir trabajando y la victoria de todos los chicos, no solamente mía, que somos 11, ¿no? Somos 18, 35, los que entrenamos toda la semana, así que vamos a ir laburando y muchas gracias a ustedes por la nota y como te dije, déjame mandar un saludo de vuelta a mi viejo y a mi vieja y que siga por este camino.